para que tenga larga vida, amén, y que te vaya bien. Esa palabra lo podemos encontrar, que lo dicen muchos personajes de la Biblia. Uno de ellos es Jesús, otro de ellos es Pablo. Déjenme ver si encuentro lo que tenía aquí. Oh, ok. Bueno, para los que nos están viendo, les saludamos en esta tarde desde I Am Church. Bendiciones para ustedes. Estamos en un momento especial de parte de Dios para nuestra vida. Les saludamos. Ya en breve la pastora nos va a ministrar la palabra. Pero estamos aquí en este momento de la reunión dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Así que los que quieran hacerlo, los que nos están viendo por vía online, si lo quieren hacer también, yo me imagino que en la pantalla va a aparecer la forma que usted pueda hacerlo, ¿sí? Quiero que vayamos a Efesios rapidito. Si alguien trajo Biblia, quiero que me acompañe a Efesios en el capítulo 6. Efesios capítulo 6. Si alguien me ayuda. Efesios capítulo 6. Vamos a leer un par de versículos. En el versículo 2. Acá está hablando Pablo. Vamos a poner en contexto un poquito. Pablo era un judío. Él era un maestro. Dice que él estudió bajo los pies de Gamaliel, una de las escuelas rabínicas del momento más prestigiosa. Él después dice también que todas esas cosas él lo tiene como basura, pero sin dejar de entender que él fue un rabino, que fue un estudioso de la palabra. Entonces, él menciona en el capítulo 6 a los Efesios, en el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Amén. Hablamos de honra todo este tiempo de primicia. Vayamos ahora rapidito a Deuteronomio, que también lo encontramos ahí. Pero para no ser larga la historia, vamos a hablar así. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién es tu padre y tu madre? En este contexto que está hablando la Biblia. En este contexto que está hablando la Biblia, Pablo está hablando al contexto biológico, que está muy bien. Nuestros padres biológicos, nosotros debemos honrarle. Amén. Es importante honrarle porque ese es un mandamiento. Después tenemos el otro contexto. Tenemos nuestros padres espirituales, que también es importante honrarle porque ellos son los que nos dan la comida que necesitamos y crecemos gracias a la bendición que ellos sueltan. Son nuestros padres espirituales, los honramos y los bendecimos también. Pero tenemos un padre por excelencia, que es el Señor. Y si hablamos de honra, muchas veces la honra conlleva un sacrificio, un dar. Porque a nuestros padres biológicos nosotros les demostramos nuestro cariño, nosotros les demostramos nuestra obediencia a lo que ellos nos piden, le demostramos muchas cosas y quizá ya cuando estamos grandecitos también muchas veces le ayudamos económicamente. ¿Cuánto lo han hecho? Amén. Amén. Miren, eso es una forma de honra. A nuestros padres espirituales de la misma forma. Lo honramos respetando muchas veces los consejos que ellos nos dan, respetando los estatutos que ellos reciben de parte de Dios y también muchas veces le hacemos un presente o una cosa. Es una forma de honrar al Señor, a nuestros padres espirituales. Pero la honra a nuestro Padre Celestial, fíjese que cuando habla en Deuteronomio, porque este es uno de los mandamientos, cuando habla en Deuteronomio, honra a tu padre y a tu madre en la tierra que yo te pondré, dice, y de ahí tendrás larga vida. La teología hebrea es un poquito más profunda a veces que otras cosas, y en el honrar al padre y a la madre en Deuteronomio está hablando de honrar. Ellos lo traducen así. Esto lo tómelo. A mí me gusta investigar un poquito. El padre, para los judíos, era la palabra, era la ley. Y la madre era el Shabbat. Era el día de descanso. Entonces tiene más sentido cuando vos decís honra a tu padre y a tu madre y tendrás bendición y tendrás larga vida. Estás honrando los estatutos de Dios y está ahorrando el día que Dios te pide que dediques para Él. Ellos le llaman al Shabbat
la madre, porque en el día que uno descansa, en la madre que uno encuentra cuando es niño, descanso, paz, amor, acaricia. Entonces, y el padre es el que corrige, el que da dirección, es el que tiene un poquito la mano más fuerte a veces. Por eso ellos le dicen, el padre y la madre le dicen al día de reposo y a la ley. Pero nosotros no somos judíos, obviamente. Pero dice que fuimos injertados como nuevos olivos, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? Vayamos a Jesús en Mateo 28:30, rapidito. Si alguien lo tiene, más rápido. Vamos a ver, rapidito. 28, Mateo 11, versículos 28. Me equivoqué, perdón. Dice así Jesús, acá lo tengo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. ¿Quién es nuestro reposo? Jesús. ¿Quién decían los judíos que era el reposo? El Shabbat. Pero ese Shabbat hoy en nuestra vida es Jesús. Porque nosotros no guardamos un día para Jesús. Guardamos todos los días. Y en Él encontramos reposo. Pero la ley, la palabra no se corta. La palabra sigue vigente. Si queremos tener larga vida y prosperar en la tierra que Él nos da, dice Deuteronomio, tenemos que honrar a nuestra madre y a nuestro padre. Nuestro reposo hoy es Jesús. Pero la palabra sigue vigente. Si queremos ser bendecidos en la tierra que Él nos dio, qué importante que es honrar. Y una de las formas de honrar es a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos y de nuestras semillas, la primicia. Por eso en esta tarde podamos honrar al Padre. Ya lo honramos adorando, ya lo honramos cantando, ya lo honramos con venir aquí y entregar nuestro corazón hacia Él. Pero ahora también es importante que honremos con nuestros bienes, porque Él no se queda con nada. Él siempre nos da la posibilidad de generar para devolverle lo que Él nos dio, pero Él siempre nos multiplica. Amén. Por eso el que ha traído ofrenda, el que ha traído primicia y el que ha traído el diezmo, este es un buen momento de honrar al Padre con nuestros bienes. Amén. Vamos a orar. Lo que han traído, lo que van a hacer a través de Cel, ya saben la forma. Me imagino que va a estar el número de teléfono ahí. Y el que ha traído su sobre, su diezmo, su ofrenda, levantémonos al cielo y oremos en esta tarde y pidámonos al Padre que Él nos siga dando de sus bendiciones. Amén. Señor, te damos gracias en este día, Señor, porque venimos hablando de honra, Padre. Venimos hablando de honrarte a ti en este año, Señor, de honrarte a ti en este primer mes del año, Señor. Entendemos, Señor, que tu palabra, Señor, cuando tú nos pides honra, Señor, es porque tú también nos bendices, Señor. En esta tarde, Señor, te venimos y te traemos tus diezmos, traemos las ofrendas y traemos nuestras primicias, Señor. Y honramos tu nombre de esa forma, Señor. Porque honrarte a ti, Señor, abarca todo, Señor. Abarca absolutamente todo, las partes de nuestra vida e incluso, Señor, abarca nuestra economía. Por eso te honramos con nuestros bienes en esta tarde. Padre, te pedimos que bendiga, Señor, a cada uno que ha traído su diezmo, que ha traído su ofrenda, que ha traído su semilla, Señor. Porque dice que tú bendices al dador alegre. Señor, en esta tarde te entregamos con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pase a ser bendecido, dice. Amén. Sin más, pastora, la recibimos. Cantamos la canción. Amén. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Vamos todos, que se pongan de pie. Cristo vive, todos de pie, Cristo vive, y Cristo vive. Fuerte. Y Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba.
mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. 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 Un aplauso al Señor en esta tarde, aleluya. Muy, pero muy buenas tardes. Qué bueno que usted está en este lugar. Amén. Dese vuelta y dígale a alguien, estás en el mejor lugar que podías estar hoy. Y si no tiene nadie atrás, los que están atrás, díganle a los del costado, ¿eh? Ahí está. Gloria a Dios. Dígale, estás en el mejor lugar que podías estar. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a despedir a los niños para que vayan a su clase en esta tarde, gloria al Señor. Y mientras tanto, doy la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet. Bendecimos a aquellos que están conectados en diferentes partes. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Si usted quiere diezmar y ofrendar, dar una siembra en esta tarde, usted lo puede hacer también, si nos está viendo a través de las redes sociales, lo puede hacer a través de Zelle o PayPal, entonces ahí puede dar en esta tarde, pero no se quede sin dar, amén. Estamos en una temporada de primicias, diga conmigo primicias, y las primicias es maravilloso. ¿Cómo le ha ido a usted esta semana de ayuno, de oración, de primicia, de darle su tiempo al Señor? ¿Cuántos fueron bendecidos en esta semana de ayuno, de oración? Amén. Esta semana ha sido poderosa. Hemos estado clamando, orando todos los días por las familias, por las casas, por las metas, por los proyectos. Esta semana, en el día de hoy, al terminar el mensaje, vamos a estar orando y presentando al Señor todos nuestros proyectos, planes para este año. Amén. Y vamos a estar en este tiempo también entregando nuestras primicias en lo que son nuestro dar al Señor, nuestro traer al Señor. ¿Sabe que cuando hablamos de traer al Señor las primicias, es algo que nosotros preparamos con tiempo? Porque la primicia tiene corazón. Dígale que está a su lado, la primicia tiene corazón. La primicia no tiene que ver con solo una actitud, tiene que ver con el corazón de nosotros. Cuando nosotros damos entendiendo de que Dios es primero en nuestra vida. Amén. Y hoy yo quiero hablarte, vamos a ir a Génesis capítulo 22, aleluya, Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Vamos a estar hablando justamente algo sobre la primicia y vamos a hablar del poder de la primicia, el poder de darle a Dios lo primero. Cuando vos le das al Señor lo primero, hay cosas que se sueltan. Y hoy vamos a estar hablando de esto, de la importancia de la primicia, del poder de la primicia, de lo que Dios hace a través de la primicia. La primicia no tiene que ver solamente con finanzas. La gente a veces cree, uy, van a hablar de dinero. No, vamos a hablar del corazón de la primicia. Vamos a ver por qué Dios nos habla, ¿no? Y nosotros aquí celebramos y practicamos la primicia porque sabemos que funciona. ¿Cuántos han dado primicia en otros años y han visto la mano de Dios? ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a continuar en esto que Dios nos enseña en su palabra que nos trae bendición. Vamos a Génesis 22, vamos a aprender algo poderosísimo en esta tarde. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Yo quiero que usted vea estas tres cosas que Dios le dice. Le dice, tráeme a tu hijo. ¿A quién? A tu único.
No a, cual, no, no a uno de los, al único que tenés. A tu único, al quien tú amas. ¿A quién tenía que dar? Al hijo que amaba. Y vete a la tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Diga conmigo, subiremos, adoraremos y volveremos. Qué hermoso. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Muchas veces el dar te pone en aprietos. El dar te va a poner en aprietos. Acá Isaac le hace una pregunta a Abraham. Todo está bien. Está el fuego, está el cuchillo, está la leña y el cordero. Decía que está a tu lado, el dar nos pone en aprietos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo quiero que usted pueda visualizar la imagen de lo que está pasando allí. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y yo quiero que subraye esta palabra. No me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, que la palabra es Jehová Shireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Fíjate que lo vuelve a repetir, ¿no? Ya es la tercera vez que se dice, no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, ¿verdad? El que amas, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? Obedeció la voz. Decirle a que está a tu lado, obedecer siempre desata bendición. Cuando yo era chica, mi mamá me decía, la obediencia tiene bendición y la desobediencia consecuencias, ¿no? Ahora, esta es la historia de Abraham, donde todos conocemos la historia que Abraham y Sara no podían tener hijos, ya eran grandes, Sara era estéril. Y Dios opera el milagro y Sara da a luz este hijo llamado Isaac. Es interesante porque en la Biblia, cada vez que había vientres estériles y luego Dios los sanaba,
esos vientres estériles daban a luz hijos con propósito. Siempre. Siempre que hubo un vientre estéril y Dios lo sana para propósito en el reino. Escuche. Pero resulta ser que siempre Dios se los pidió para su reino y ellos lo tuvieron que soltar. Tenemos una Ana que era estéril y fue al altar y le dijo, Señor, si me dieras un hijo. ¿Se acuerda Ana y Penina que peleaban porque Penina tenía hijos y Ana no tenía? Pero cuando ella fue al altar le dijo, te voy a dedicar, si me lo das, te lo dedico. ¿A quién le dedicó? Al primero que le dio. ¿Y quién fue ese primero que ella tuvo? Samuel. ¿Quién fue Samuel? El profeta de Dios que restauró la nación, restauró la adoración, trabajó para que el fuego de Dios en el altar no se apagara. Fue el hombre que Dios levantó como restaurador. Fue el hombre que levantó la escuela profética, que levantó profetas, hijos profetas. Fue un hombre poderosísimo, ¿sí? De hecho, tenemos dos libros completos de Samuel. ¿Qué era Ana? Un vientre estéril. Pero antes de dar a luz, ya ella entregó su primicia. ¿Sabes qué? Ana no se queda con un solo hijo. Dios le da más hijos a Ana después, ¿sí? Pero el primero se lo entregó a Dios, le entregó ese hijo al Señor y dice que se lo entregó después de destetarlo. O sea que era chiquitito, no dijo, bueno, algún día, Señor, te lo voy a entregar. No, se lo entregó después que lo destetó. O sea, cuando ya no le dio más el pecho, lo llevó al templo y lo entregó. Y entregarlo en el templo no significaba de que lo iba a ver todos los días. Lo iba a ver una vez al año cuando ella subía a adorar, nada más. Y después que vos no pudiste tener hijos por mucho tiempo, quedás embarazada y tenés un hijo, lo que menos querés es entregarlo para verlo solo una vez al año. ¿Eh? Vos lo querés ver todos los días y disfrutar. Pero ella entregó su primicia y Dios le devolvió un profeta para la nación. Ahora cuando pasan los años, Ana no ve a un hijo que tuvo que entregar, ahora ve al profeta. Ay, ¿te imaginas Ana viendo a Samuel profetizar? ¿Lo ve a Samuel ungiendo al nuevo rey de Israel? ¿Lo ve a Samuel restaurando la adoración? Ay, valió la pena entregárselo al Señor, ¿verdad? Pero en el momento de entregar, ¿usted cree que le costó o no le costó? Claro que le costó. Después tenemos otra mujer. Manoa. Ya voy a ir a Elisa. Manoa. Manoa fue la mamá de Sansón. También tenía un vientre estéril. Pero Dios destrabó la esterilidad. Le da la palabra y le dice, el hijo que llevas en tu vientre va a tener que tener un pacto. Un pacto nazareo donde no se va a cortar el pelo, donde no va a tomar vino. ¿Por qué? Porque ese hombre le va a servir y fue uno de los jueces de Dios para la nación llamado Sansón. ¿Qué tal Elizabeth? Elizabeth era estéril, la esposa de Zacarías. ¿Pero quién iba a nacer de ese vientre estéril? Juan. ¿Quién fue Juan? El que le abrió el camino a Jesús. ¿Verdad? Entonces, de los vientres estériles, la primicia que se dio a luz fue para bendición. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque hay cosas en las cuales tú has sido estéril. Agárreme esta palabra. Ha habido cosas en tu vida que has estado luchando para que haya prosperidad, para que se suelte la bendición. Hay cosas que tú has luchado con tus propias fuerzas, pero no lo has logrado. Ahora, cuando Dios te abra el vientre, no digas, gracias, Señor, gracias por los servicios prestados. Tienes que acordarte que lo primero no es para ti. Lo primero es para Él. Israel sale de Egipto. 40 años en el desierto por cabezones, porque el propósito de Dios no eran 40 años, eran unos días y entrar a la tierra. Pero bueno, entran a la tierra prometida. Primera ciudad, Dios le dice, ¿a qué vas a hacer con la primera ciudad? Me la entregas completa. Señor, después de 400 años de esclavitud, después de 40 años en el desierto, entro a la tierra prometida, pero déjame disfrutar. No, lo primero es para mí. Entonces, vos ves una y otra vez en la Biblia, en toda la Biblia, que lo primero no es para mí,
lo primero es para. ¿Para quién es? Mira que está a tu lado y decirle, lo primero no es para ti. Lo primero es para Él. Porque si yo lo primero lo doy para Él, todo lo demás se suelta para bendición. Pero inclusive lo primero, si se lo doy a Él, Él también me lo devuelve en bendición. Ay, pastora, pero ¿qué pasó con Jericó? Porque toditas se la dieron al Señor. Ajá, excepto un cabezón que no entendía y dijo, ay, bueno, mira, yo, nadie se va a enterar. Entraron a Jericó y el tipo vio, ay, qué lindo, un manto babilónico, casi nada. Ahí hay todo un simbolismo espiritual terrible porque los mantos son cobertura. Y el tipo se lleva una cobertura babilónica, casi nada, a su casa, ¿no? Y se llevó un poquito más de otras cosas y se las llevó a la casa, la escondió debajo de su tienda. Nadie lo va a ver, porque a veces creemos, nadie se va a enterar que no diezmo, nadie se va a enterar que no doy primicia, nadie se va a enterar que no le ofrendo al Señor. No pasa nada, nadie se entera, porque creemos que le estamos dando cuenta al ser humano. Pero en lo espiritual, Dios sabe todas las cosas. Vos da o no das, el que lo sabe es el Señor. Y el que se lleva la bendición o no, eres tú. Entonces, él va y lo esconde. ¿Pero qué pasó? Josué va a ir con todo el pueblo a pelear la próxima batalla. En vez de ganarla, la pierden. Y entonces consulta a Dios. Y Dios le dice, hay alguien ahí que se guardó algo que era mío. La victoria nos está dando porque hay algo que me corresponde. Y es anatema. Y la palabra anatema, y es importante que usted lo sepa, anatema no es solamente maldición. Anatema en realidad, la palabra en el original es lo separado para Dios. Y usted dice, no, pero anatema es maldición. No, anatema es que si esto era para Dios y yo lo agarré, se convirtió en una maldición para mi vida. Dios pone al hombre en el huerto del Edén, le dice, podés comer todo lo que quieras, menos este árbol es mío. ¿Y qué hicieron? Tomaron lo que era de él. ¿Y cómo le fue? Mal. Entonces, hay cosas que son de él, que vos no las podés, ni yo las podemos tocar. ¿De quién son? De él. Y a veces nos queremos pasar de vivo, pero los que traemos maldición a nuestra vida somos nosotros mismos con nuestras actitudes de desobediencia frente a lo que Dios nos enseña. Entonces, yo te estoy enseñando en esta tarde un principio que es una llave que te va a bendecir y te va a destrabar, porque hay cosas que no se han destrabado en tu vida porque no has actuado bajo los principios bíblicos. Pero este año 2022 será el año donde vas a usar las llaves que te van a llevar a bendición. ¿Amén? Entonces, vientres estériles se abrieron para dar a luz lo que iba a ser de primicia para Dios, pero que iban a traer cosas poderosas. Tu primicia, escuche, tu primicia va a soltar cosas gloriosas sobre tu vida. Y hoy voy a hablar de ese poder. Pero primero el vientre se abrió, pero antes de abrirse ya había una promesa. Antes de abrirse hubo una promesa, había una palabra. Y hay cosas que Dios te va a soltar, pero Dios ya te está dando la palabra para lo que se te va a soltar. Para que usted no tenga temor. Abraham, Sara, te voy a dar una nación. Serán tanto a tu descendencia que no la vas a poder contar. Ya Dios le dio la palabra. ¿Cuándo? Cuando Sara era un vientre estéril. Nace el hijo. Y ahora que nace el hijo, el Señor le dice, entregámelo. Bájame por favor la calefacción porque está bien caliente, especialmente acá arriba. Gracias, mi amada. Entonces, Dios le dice, quiero que me entregues a tu hijo. A ver, Señor, yo te creí. A ver, Señor, yo no podía tener hijos. Sara era estéril. Creí la palabra que me diste. Y ahora que estoy disfrutando lo que me diste, ahora me decís que te lo entregue. Sí, entrégamelo. Entonces, Abraham no cuestiona, obedece. Y esto es lo que me gusta de Abraham. ¿Qué hace Abraham? Dice que agarró a su hijo, agarró la leña, agarró el fuego, agarró a sus siervos, le dijo, acompáñenme. Pregunto, ¿era un muchachito Abraham? No,
Era un hombre de más de 100 años, señores. Y caminaron 3 días. Señor, al final si te quieres que te lo entregue, no es lo mismo que te lo entregue aquí. No, me lo vas a llevar al monte. Y dice que Abraham caminó por 3 días y después de 3 días, él alzó sus ojos. Versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Quiere decir que esos 3 días Abraham caminó mirando hacia el suelo. 3 días caminando, pensando, tengo que matar a mi hijo, el único al que amo, al que tanto anhelé. 3 días. No fue una emoción que salió corriendo y dijo, ¡ay, voy a dar porque me emocioné! No, no. 3 días de proceso. 3 días donde él tiene que entregar. No va a dar, va a entregar, literal. Y va caminando y mirando hacia el suelo. Pero al tercer día levantó sus ojos y vio de lejos el lugar. Y ahí viene la gran pregunta. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperen aquí con el asno y el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y agarra a los siervos y le dice, hasta aquí se quedan, porque esta parte no es para ustedes, es algo muy íntimo. La primicia es algo íntimo del corazón. El darle a Dios es algo íntimo de él y tú. That's it. Hay gente que no te puede acompañar en ese momento del dar. Eso es algo entre tú y él. Porque los siervos, ¿qué hubieran dicho? Si hubieran llegado los siervos ahí arriba, ¿qué le hubieran dicho a Abraham? No, asesino. Este viejo le dio demencia senil. El viejito este se le subió el colesterol. Este se volvió loco. Vamos a detenerlo, porque está loco. ¿Cómo levanta? No, este ya se pasó de fe. Una cosa es fe y otra cosa es meter al hijo en el altar. O sea, ya se pasó de gente de fe. ¿Ves? Místico. ¡Está loco! Entonces, ¿qué hizo Abraham? Los dejó ahí. Y hay gente que cuando vos te desafíes en fe, en obediencia, una palabra, no te pueden acompañar porque no van a creer contigo. Te van a decir que estás loco. Te van a decir que sos un místico. Te van a decir, ay, ¿cómo se te ocurre? Sos un religioso. ¿Cómo vas a dar tanto? ¿Cómo vas a hacer tanto? ¿Cómo? No, en esa iglesia te están lavando el cerebro. Porque todo eso te lo van a decir. ¿Sí? Entonces hay gente que vos la mala bendecís, pero hay gente que la tenés que dejar en el camino porque no te pueden acompañar en tus desafíos de fe. Hay gente que no te va a creer en la fe. Hay gente que te va a decir que estás loco. Inclusive gente que a veces está en el Señor también, pero no está teniendo la medida de fe que tú estás teniendo. No están viviendo los procesos que Dios te está haciendo tener. Y entonces hay gente que te va a decir, ¡estás loco! Pero vos le vas a seguir creyendo al Señor hasta la última consecuencia. Mire, yo he dado ofrendas en el silencio, porque yo sé que si lo digo, me van a criticar. Me van a juzgar y hasta me van a detener para que no lo haga. Entonces ha habido cosas que yo he hecho en el silencio solo con el Padre. Y después que lo he hecho, después lo digo, che, no sabes. La otra vez hice esto, lo otro, porque sabes que Dios me dijo que lo hiciera y ahí vi la bendición de Dios. Ahora, lo que Dios le pide a Abraham no es una ofrenda, le pide una primicia. ¿Quién era Isaac? Su primer hijo de parte de su matrimonio. Porque, pero ya había tenido a Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Por eso Dios le dice, dame a tu hijo, tu único. El verdadero hijo de la promesa es Isaac. Y a ese quiero que me des. A ese que tanto amas, a ese que tanto anhelaste. Israel, dame la primer ciudad que tanto anhelaste. La primicia es la prueba de amor de tu corazón con el Señor. ¿Viste cuando las mujeres a veces le piden a los hombres algo? No quiero otra cosa, quiero esto, ¿verdad? Y el hombre dice, pero no te puedo comprar otra cosita.
Ese está muy caro. Vamos a hacer otra cosa. Y la mujer, no, yo quiero ese. Y ya no tiene que ver con que quieran eso o no. Es el corazón con el que vos se lo das. Porque inclusive si al final vos se lo terminás dando y decís, ah, acá tenés, ya me cansaste. Ya perdió la esencia. Pero cuando vos vas y le das eso que te pidió con el corazón, ya vos decís, ay, me lo dio porque me ama, porque pensó en mí. Me dio lo que le costó. Me dio con el corazón. Por eso la primicia no tiene que ver tanto con lo que doy, sino cómo lo doy. La primicia tiene corazón. Entrégame tu único, entrégame tu hijo, el que amas. ¿Sabe? Por eso, en primer lugar, la primicia es dar lo mejor de nosotros. Si está anotando, anote. Primicia es dar lo mejor. Dígale a que está a tu lado, es dar lo mejor a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. El pueblo de Israel estaba pasando por una plaga muy fuerte. Después, otro día puedo predicar sobre esto, pero David va a ir a ofrendar para pedir perdón por el pueblo. Y David era rey. David tenía todo lo que quería. De hecho, fue uno de los reyes con más prosperidad. Y le deja inclusive toda esa prosperidad a su hijo. Y dice la Biblia, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré. Mire qué lindo, porque viene Arauna y le dice, yo te doy todo lo que vos necesites para la ofrenda, no hace falta. No, ¿y qué dice el rey? No, escuche. No ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David dijo, yo no voy a dar algo que a mí me están regalando. Yo voy a dar algo que me cueste. ¿Usted ha regalado algo a veces que le sobra? A veces tenemos cositas ahí guardadas que nos regalaron y no nos gustaron. Y las dejamos guardadas para regalarla a alguien en algún momento. Eso no es un regalo del corazón. Es algo que te sobró, es algo que no querías, es algo que ahí lo tenías tirado. Y entonces, ¡ay! Mira que me acordé justo y tenía ahí una cosita, ¡pum! Lo metí en la bolsita y ahí lo voy a llevar. Eso lo hacen las mujeres, ¿no? ¿Verdad? No, los hombres hacen otras cosas. ¿Verdad? Entonces, él dice, yo no voy a agarrar algo que no me cueste. Yo no voy a dar algo que me regalaron. Yo voy a dar algo que a mí me cueste. Yo lo voy a comprar. Nunca le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Por eso David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque él veía que si Dios le daba algo, él le volvía a dar. Y Dios veía que si David le iba a dar algo, lo iba a hacer con todo su corazón. Lo que te dé me va a costar. No es algo que me regalaron, no es algo que lo recibí de arriba, es algo que me costó. Y los verdaderos regalos son los que cuestan. A veces no es tanto el costo económico, es el corazón. ¿Tus hijos te han dado cosas que les costaron? Mire, esta cadenita que yo tengo aquí, que dice mam, ¿sí? Que dice mamá, me la regaló Natanael. Esta cadenita para mí vale mucho. ¿Es de oro? ¿Es de plata? No. No es algo costoso económicamente hablando. Pero para mí vale más que todo el oro. Porque ¿sabe una cosa? Esto Natán lo compró con el dinero que él se ganó. Él vino a casa y nos dijo, yo voy a limpiar el living y ustedes me pagan, dijo él, ¿verdad? Y nos dijo, bueno, está bien. Y entonces limpiaba y nosotros le dábamos y él guardaba. Yo voy a hacer tal cosa, mamá, ¿me vas a dar algo? Y nosotros le pagábamos por las cositas que él iba haciendo. A él le costó. Un día se limpió toda la yarda atrás, fue con una bolsa juntando porque habíamos tenido, no me acuerdo qué cosa en casa,
y habían venido gente y todo, y había quedado latas y papeles, y él se fue con la bolsa. Y cuando terminó, nosotros le dimos ahí su dinerito. Y él se lo fue guardando. Y un día vamos al mall y él va y agarra esto, esta cadenita que decía mamá, con un corazón. Y venía con dos aritos también, ¿verdad? Y se va y le dice al papá, acompáñame a pagarlo con mi plata, le dijo. ¿No? Y agarró su billetera y pagó, ¿verdad? Y pagaron. Y entonces después vino y me dijo, mamá, esto es para vos. No era mi cumpleaños, no era el Día de las Madres, no era nada. Y me dijo, quiero decirte que te amo. Amado, esta cadenita para mí vale más que si fuera de oro, de diamante, porque fue con el corazón. Y hay regalos que son con el corazón. Darle a Dios tiene que ser con tu corazón. La primicia tiene que ser con corazón. Señor, te voy a dar porque te amo. Amén. Te voy a dar con mi corazón porque eres lo más valioso en mi vida. ¿Sabes? Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, tráeme a tu hijo. A ver, fue donde Dios lo puso entre la espada y la pared. ¿Qué amas más? ¿Tu hijo o a mí? ¿A quién tú amas más? Y yo tengo la pregunta en esta tarde, ¿a quién tú estás amando más? Porque, ¿sabes? Al fin y al cabo, en la vida, todo lo que tenemos, un día lo vamos a perder, porque todo lo que hay en esta tierra no es eterno. Lo único eterno es Él en nosotros. Todo lo que tenemos, hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos más. Inclusive las relaciones. Ay, pastora, pero entonces no es importante. Claro que es importante. Pero pregunto, Isaac, no era eterno. No, ¿quién era eterno? Dios era eterno. Ahora, si Isaac se moría, ¿Dios le podía dar la descendencia igual, sí o no? Claro, pero ahora el problema era que él amaba a Isaac. Ahora el problema era que en Isaac estaba toda la palabra, toda la promesa. Y si Isaac se moría, entonces Abraham podía creer o llegar a creer que si Isaac se moría toda la promesa. La promesa no era Isaac como tal, la promesa es Dios mismo. No sé si usted me entiende, vuelvo. Ay, si se muere Isaac, se me muere la promesa. No se te muere la promesa, porque Isaac no es la promesa en sí, él es la promesa cumplida en nosotros. Si Dios no está, no se va a cumplir la palabra. Puede faltar Isaac, puede faltar Abraham, puede faltar quien sea, pero que no nos falte el Señor. Porque el responsable de que la palabra se cumpla no es Isaac, es Dios. ¿Me explico? Si Isaac se moría, la promesa se iba a cumplir igual, porque había una palabra y Dios es Dios de promesa. Si Dios le dijo a Abraham, vas a tener descendencia, Abraham iba a tener descendencia igual. ¿Con o sin Isaac? Por eso Dios le dice, llévamelo al altar, porque igual yo lo voy a hacer. Hay veces que nosotros creemos que el cumplimiento de unas palabras sobre nosotros son más importantes que el Dios que nos soltó la palabra. Y creemos que si perdemos eso, vamos a perder todo lo que Dios habló. ¡Mentira! La palabra se cumple igual, porque Él es eterno. Y si Él lo dijo, definitivamente Él lo va a hacer. La fuente no es Isaac, la fuente soy yo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Por lo tanto, me lo podés llevar al altar con toda la tranquilidad, que si yo te dije que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Soltalo. Entonces, en segundo lugar, dar primicia requiere esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Abraham caminó 3 días siendo un anciano. A veces nosotros no tenemos, no creo que haya alguien de 100 años aquí, pero... No, pero cómo cuesta, ¿verdad? 3 días caminando, imagínate, cargando, subiendo, encima de su vida. Era un esfuerzo. Ellos subieron al lugar. Abraham sabía lo que era adoración, sabía lo que era dar. Él siempre honraba,
Pero ahora Dios lo estaba llevando a un nivel de sacrificio mayor. Cuando vienen unos sacrificios mayores para tu vida, no es para pérdida, es para nuevas dimensiones espirituales. Es para que mayores cosas se suelten sobre ti. Entonces, primicia es un esfuerzo mayor para Dios. La primicia es otro nivel. Y solo los que entienden el código de honra claramente, entonces lo pueden hacer. Tú das primicia cuando a ti se te reveló, cuando a ti se te abrió y tú te das cuenta que hay un nivel mayor. No solo lo primero. A veces es dar lo único que uno tiene. ¿Cuántos hijos tenía Abraham para ese momento? Uno solo, el único. Por eso Dios le dice, porque a Ismael ya lo habían fleteado. Lo habían despedido al desierto. Por eso Dios le dice, dame tu único. Esta no era solo una primicia, era lo único que tenía. Y nosotros ha habido años que hemos dado la primicia y es lo único que tenemos. Yo conozco gente aquí que ha dado primicia y es lo único que tenían. Pero dieron y después se le desató toda la bendición para el año. Hay una mujer en la Biblia que fue a dar y Jesús la vio y dijo, esta dio más que todo porque dio la única moneda que tenía. Entonces, primicia muchas veces es lo único, muchas veces es un esfuerzo mayor. Por eso mi primicia tiene corazón. Segunda de Corintios, vaya conmigo, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Porque algunos vienen y dicen, no, porque eso del dar, eso era para el Antiguo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 8. Versículo 2 y 3. Mire lo que dice Pablo. Dice, bueno, leemos del primero. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Escuche, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concedemos, concediésemos, aleluya, el privilegio de practicar en este servicio. Santo Jehová, el privilegio de participar en este servicio para los santos. En el nombre de Jesús. Hay que cambiar los anteojos. Pablo dice, ¿saben una cosa? La iglesia de Macedonia está pasando por gran tribulación. O sea, no la están pasando bueno. No es que están, ay, están ahí nadando en billete, como dicen algunos. No, dice, están pasando por tribulación. Y no cualquiera, dice, grande prueba de tribulación. La están pasando mal. Pero la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron. Mira, dice, tiene gozo, pero tiene pobreza. Pero abundaron en riqueza su generosidad. O sea, que a pesar de la pobreza, a pesar de la tribulación, a pesar del mal momento que están pasando, ellos dijeron, queremos dar. E inclusive termina diciendo, y nos pidieron, por favor, que le demos la oportunidad de participar. O sea, quiere decir que en algún momento Pablo los vio y le dijo, miren, mijo, ustedes están tan mal. ¿Qué van a dar? Guárdenlo. Por favor, no nos den. Y ellos le rogaron, déjanos participar en el dar. ¿Sabes lo que es eso? Hay otro momento en la Biblia también donde dice que el pueblo dio tanto para la construcción del tabernáculo. Cuando estaban, ¿dónde? En el desierto. Que Moisés dijo, no traigan más. ¡Wow! Amados, hay que llegar a ese nivel.
donde tengamos que decir, ya no traigan más ofrenda porque ya compramos el local, lo tenemos todo, ya no traigan. Y estaban en el desierto, pero dieron porque estaban agradecidos que habían salido de la esclavitud. Entonces, ¿cómo no iban a dar? Si al fin y al cabo todo lo que tenían era porque Dios se los había entregado. Estaban tan agradecidos y no les importaban que estaban en el desierto, no les importaban que eran nómades, todavía no tenían la tierra prometida, todavía no tenían las grandes conquistas. Pero sin embargo, cuando dijeron, vamos a dar para el Señor, dice que todo el mundo se desbordó dando. ¡Wow! Y ahora aquí, los macedonios, la iglesia de Macedonia no tenía nada, la estaban pasando, pero bien duro. Pero ellos dijeron, no nos vayan a privar, a sacar el privilegio de dar. Porque dar es un privilegio. Es una bendición el dar. Decirle al que está a tu lado, dar es lo mejor que te puede pasar en la vida. La Biblia dice que mejor es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe, está bueno. Uno recibe, dice, qué lindo, pero ahí se quedó. Pero el que dio tuvo la bendición de decir, te di, pero también tiene la bendición de saber que sembró y eso le va a traer una cosecha. Entonces, amados, ellos vienen y le dicen, en la prueba, en el tiempo de difícil, dice que dieron desbordantemente en generosidad. ¿Qué generosidad? Es dar con el corazón, ¿eh? Es dar con todo tu corazón. Eso es ser generoso. Hay gente que da, pero es tacaña, ¿no? Te voy a dar, a ver, déjame ver, esta sí, esta que está media feita, esta te doy. Y esta me la guardo. Dan, pero no son generosos. El generoso da y te dice, ¿cuál quieres? Tómalo. No hay problema. El generoso da sin temor a no tener, porque sabe que Dios le va a volver a dar. El generoso da con alegría. El tacaño da y hasta por dentro está como que, ay, ahora mira que di tanto que está calado. El tacaño da y después va y dice, ay, porque yo di esto, yo di lo otro. Porque se estaban agloriando, ya no hay generosidad. El generoso da como algo normal en su vida. Practique la generosidad y a usted nunca le va a faltar. Si hay algo que yo no tengo problema es en el dar. Pregúntese si me ha faltado. Nunca, Dios siempre me ha bendecido. Yo muchas veces, y lo hago con el corazón, y le estoy contando esto, no para decir, ay, no, le estoy contando porque lo que me funciona, de verdad. Yo no tengo problema de ir a mi closet y agarrar ropa, toma, ¿necesitas? Acá está. Acá yo tengo hijos espirituales, hijas espirituales que han venido a casa y yo, mira, aquí, toma, con todo mi corazón. Si tengo comida en la alacena, ahí. Doy y me gusta. De verdad me gusta. Y cuando doy, ay, yo siento gozo, yo siento paz. El pastor viajó para Argentina ahora. ¿Y sabe una cosa? Le dije, vamos a mandar ropa para Argentina. Y me agarré y me saqué cajas de ropa de niños que tenía ahí. Digo, vamos a mandarle para tal, que son gente de Dios que necesitan, le vamos a enviar. Y preparamos dos maletas. El pastor se fue con una mochilita con su ropa y una de mano y en las otras dos maletas llena de ropa para dar para Argentina. ¿Sabe qué agarré? Lo mejor. Ah, pero igual allá están en necesidad. No, le voy a mandar lo mejor. Le voy a dar lo más nuevito, lo más lindo. Y lo seleccioné y me hice un trabajito, mi hermano, porque desarmé todas las cajas de ropa que tenía de Amy, que ya no usaba más, para sacarlo. Y me habían regalado justo esa semana ropa para Amy. Y estaba nueva, pero era talle 5. Y hay alguien allá que son pastores y tienen su niña que tiene 5 años. Hermano, yo estaba como que, son esos momentos, ¿no? Está buena esta ropa, pero no, la voy a dar. Y la guardé, y sabe, antes de darla, la lavé, le puse perfumito y la mandé, pero con buen olor y todo. Eso es generosidad, cuando tú das con el corazón y das lo mejor. No des lo que te sobra, no des lo que ya se acabó.
Hay veces que la gente tiene la idea que cuando va a dar algo para Dios es lo que ya no va a usar. Me acuerdo que había, ahora eso no, acá no pasa, porque acá de verdad que están enseñados. Pero hay gente que en otros momentos venía y te decía, pastora, se me rompió la nevera, si quiere se la voy a llevar para la iglesia. Entonces usted no la tira y quiere que la tire yo. Mire que esto ya no sirve, lo vamos a dar para la iglesia. No, tú lo que vas a dar para Dios tiene que ser lo mejor. Nunca le des algo a Dios que te sobra. Nunca le des algo a Dios que no te haya costado. Porque si Él es tu amor, si Él es tu primero, ¿de verdad le vas a dar lo que ya no te sirve? ¿Le regalarías a la persona que amas lo que ya no te sirve? ¿Verdad que no? ¿Qué le va a regalar usted? Lo mejor. Ahora nosotros decimos, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si usted ve que viene la Reina de Inglaterra a visitar, ¿cómo usted se prepara? ¿Qué usted le va a dar? Le va a dar lo mejor. Si viene el presidente, ¡ay, hay que recibirlo lo mejor! Porque yo le digo, véngase bien vestido al servicio, porque estamos viniendo a honrar al Rey de Reyes. Usted tiene que ponerse lo mejor que tenga, porque usted le viene a celebrar a Él, usted le viene a dar adoración. Su adoración comienza desde el momento que usted se viste para venir aquí. No empieza acá, su adoración empieza en su casa, cuando usted dice, me voy a vestir para Él, le voy a ir a celebrar a Él. Tu adoración está en todo. Voy a preparar mi ofrenda. ¿Dónde? Acá cuando dicen vamos a ofrendar y usted busca así, ay, acá encontré el dolarito que estaba todo arrugado. Ese le voy a... No, eso no es adoración. Tu adoración se prepara en casa. Tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia, tú lo preparas. Por eso dice traer. O sea, ¿de dónde lo traes? De tu casa. Ya lo preparaste. Qué diferente cuando uno hace las cosas a último momento. Hágale al Señor lo mejor. ¿Amén? Entonces Dios le dice a Abraham, tráeme lo que te cuesta. Vimos acá los macedonios que no dejaron de dar, sino que al contrario, ellos entendían el principio. Porque mire lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios 11, 25. Vamos a abrir nuestra Biblia. Proverbios 11, 25 dice, el alma generosa será, ¿qué cosa? Prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Versículo 24, empezamos un poquito antes. Dice, el que hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a ellos pobreza. Cuando tú retienes lo que es de Dios, no te puede ir bien. Hay pobreza que estás llamando. Hay una legalidad en el mundo espiritual y el espíritu de pobreza y miseria tarde o temprano te alcanza. Porque estás reteniendo lo que a Él le pertenece. Pero cuando tú tienes generosidad, el alma generosa será ¿cómo? Prosperada. Decirle que está a tu lado, vamos a ser prosperados. Por nuestra generosidad. ¿Sabes qué son los proverbios? Son los consejos del sabio Salomón para nuestra vida. ¿Sí? Salomón dijo, ¿quieren que les vaya bien? ¿Quieren sabiduría? ¿Usted quiere sabiduría? Lea ese proverbio, señores. Proverbio es sabiduría. ¿Querés que te vaya bien? No retengas lo que no tenés que retener. Sé generoso en tu dar. Ni siquiera des solamente lo que tenés que dar. Da más, porque el generoso no da solo lo que tiene que dar, da mucho más. Entonces vamos a dar con el corazón. Amén. Vamos a dar con generosidad. Bueno, ahora, en tercer lugar, en cuarto lugar, la primicia requiere obediencia. Diga conmigo, obediencia. Dios le habla a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Te imaginas que se hubiera puesto a argumentar? Bueno, Señor, pero mira, ¿qué tal si en vez de entregarte a Isaac, busco a Ismael allá en el desierto y te lo traigo?
O qué tal, Señor, si te busco todos los corderitos habido y por haber, porque al fin y al cabo recuerda que yo soy riquísimo, porque la Biblia dice que era riquísimo. Te puedo dar la mejor de las ofrendas. O Señor, ¿qué te pasa? ¿Te olvidaste que me prometiste eso? ¿Qué hizo Abraham? Vamos, Isaac. Diga conmigo, obediencia. Siempre te va a desatar bendición. Qué horrible cuando tú le dices algo a tus hijos y tus hijos te argumentan. Haz esto, pero ¿por qué? Te dije que lo hagas. ¿Por qué? Pero yo, mami, que yo esto, que yo lo otro. Que fulanito no lo hizo y porque yo lo tengo que hacer. Limpia tu cuarto. Es que yo no lo ensucié. Límpialo. ¿Y por qué? Si Amy, que tiene 2 años, no limpia, porque yo tengo que limpiar. ¿Verdad? Y entonces ahí, porque yo lo digo, punto, ¿verdad? ¡Hazlo! Ahora, qué diferente cuando uno le dice, por favor, limpia tu cuarto. Y él dice, sí, mamá. Y lo limpia. Si algo que me gusta de Natanael es que le gusta ordenar. Le encanta tener su habitación limpia, una bendición, hermano. Y él mantiene todo limpio, todo ordenado. ¡Ay, qué lindo! No se lo tengo que decir 2 veces. Inclusive hay días que yo, vamos a hacer tal cosa, y me dice, estoy limpiando mi cuarto, cuando termino voy, y yo, ay, está bien, no hay problema, ¿verdad? Amados, qué hermoso cuando tus hijos te obedecen a la primera, qué horrible cuando le tenés que estar repitiendo. Ahora, Dios dice, yo lo que más quiero de ustedes, más que sacrificio, quiero obediencia. Porque hay gente que dice, ay, yo le sacrifico a Dios, pero Dios le tiene que decir 80,000 veces las cosas para que le entren. Qué triste es escuchar la gente que dice, ay, ¿sabe, pastor, profeta? Ay, Dios me volvió a hablar. ¿Cuántas veces te habló? Ya como 20 veces. Yo no estaría orgulloso. Si Dios te tuvo que hablar 20 veces y todavía no lo hiciste, es una vergüenza. No te alegres. Que a la primera de que Dios te lo dijo, que tú ya estés actuando. Eso es lo más maravilloso que te puede pasar. ¿Cuántas palabras hizo Abraham delante de Dios? Ahí voy. Acá estoy. Saúl, Dios le habló. ¿Qué hizo Saúl? No obedeció. Y no solo no obedeció, cuando le vinieron a decir, él argumentó, ah, no, pero esto, ah, no, pero lo otro. Es que yo me quedé con algunas cositas para adorar al Señor. No argumente, obedece. ¿Y qué terminó perdiendo Saúl? El reino, su descendencia, su vida, por falta de obediencia. Amán, Dios le dice a través del profeta, vete al río Jordán y sumérgete 7 veces. ¿Qué hizo Amán? Ay, ¿y por qué? ¿No puede el profeta salir, soltarme la palabra y soy sano de la lepra? No, ve y métete 7 veces. Ay, ¿y por qué me tengo que meter en el Jordán? Yo tengo mejores ríos de donde yo vengo. ¿No? Y viene la sierva y le dice, obedece. ¿Qué te pasa? Al fin y al cabo, si obedeces, te ve el que vas a ser sano, sos vos. Y Amán va y... como el perro ese de las carreras locas, ¿se acuerdan? Que iba... Y alguno... No, no me acuerdo de ese... ¿Cómo se llamaba? Patán, Patán, el perrito Patán, ¿verdad? Y el perrito... Y hay algunos que Dios le habla y van igual... Amán, metete. Y si me meto a la primera y me sana, no, son 7 veces, metete. 1, 2... Pero la séptima sale sano. Y se le acabó la bronca. Se acabó el complaint. Se acabó el quejarse porque vio el resultado. Y hay algunos de nosotros que todavía estamos el... Métete las 7 veces. Obedece porque al fin y al cabo el bendecido eres tú. Ahora la obediencia lleva consigo renuncia. Porque Naamán tenía que renunciar a su orgullo para meterse ahí. Y hay cosas en tu vida que Dios te está hablando que tenés que obedecer.
que te va a traer renuncia, que pareciera, entre comillas, que hay pérdidas porque tienes que cambiar cosas en tu vida, porque tienes que sacar algunas cosas, porque tienes que sembrar algunas cosas, porque tienes que renunciar a algunas cosas. Pero a la postre el que va a ser bendecido eres tú. Así que deja de ser el perrito patán. Y obedece, porque la obediencia trae bendición. Entonces, ¿cuántas veces Dios le habló a Abraham? Una. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Jesús va a la cruz. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. El Padre ni siquiera le dijo ni que sí ni que no, porque Jesús ya sabía. Y hay cosas que Dios no necesita volverte a decir. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Señor, dame una señal si tengo que ir a la cruz. No. ¿Qué dijo Jesús? No se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y se fue a la cruz. ¿Y qué hizo la cruz? ¿Cuántas veces habló Jesús? Y dijo 7 palabras. Pero las 7 palabras no fueron de queja. Las 7 palabras fueron de bendición. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba sacrificándose Él mismo para que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Que la voluntad del Padre se cumpliera. ¿Cuántas palabras hablamos cuando estamos yendo a la cruz? ¿Cuántas palabras habló Abraham mientras iba a entregar a su hijo? Por eso el nivel de obediencia que Dios requiere es que no hablemos tanto y que obedezcamos más. Deja de argumentar lo que ya está escrito como principio. Hay gente que argumenta los principios. Ay, pero ¿por qué tengo que diezmar? ¿Y si yo esto? ¿Y si yo lo otro? ¿Y si yo lo doy de esta manera? ¿Y si yo lo doy de la otra manera? Es simple. Mire, el evangelio no es complicado. Los complicados somos nosotros que no queremos escuchar. Por eso levantamos argumentos y nos complicamos. ¿Eh? Hay que diezmar. Ay, ¿y por qué? ¿Y cómo? Es que yo no entiendo. El diezmo es simple. De todo lo que el Señor te dio, apartás el 10% y se lo entregás a Él. Tan simple como eso. Ay, no, pero esto que lo otro. El gobierno no te pregunta. Y sin embargo, en cada compra, para que vos puedas llevarte el producto, tenés que pagar el impuesto. Y usted no argumenta ni a. Te van a dar tu pago y en el cheque ni te preguntan si lo querés dar, te lo quitan. Si usted está trabajando con documento, usted sabe muy bien que del chequecito, taca, taca, descontado, taxes. Ay, pero yo no lo quería sacar, no lo quería dar. Nadie, ¿a vos quién te preguntó si lo querías dar? Tenés que darlo. Y llegó fin de año y ahora vienen a hacer los taxes. ¿A usted le preguntan si usted quiere dar o no quiere dar? A usted le preguntan, ay, a ver, ¿dónde quiere que pongamos los taxes? Ellos hacen lo que se le da la gana. Y usted, calladito la boca, lo hace. Ay, porque es autoridad. Y Dios no es autoridad sobre su vida. ¿Y por qué argumentamos tanto? Ay, pero la gracia de Dios. Ay, lo más importante, que Él me ama. Él murió por mí, la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo no tengo que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo, pero para que se te suelten todas las demás cosas, tú tienes que ser obediente. Entonces, dar ofrenda, dar diezmo, dar primicia. Pastora, no hable de finanzas, hable de lo espiritual. ¿Y usted qué cree? ¿Que lo finanzas no tiene que ver con espiritualidad? Mire lo que le voy a decir. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Si usted separa lo material de lo espiritual, ¿sabe lo que pasa? Se muere. Su vida está compuesta de 3 cosas, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma es la parte espiritual. El cuerpo es lo material. El día que el espíritu y el alma salen del cuerpo, usted se muere. Punto. Se finí. Si usted separa lo material de lo espiritual, su vida se muere. Por eso Dios te hace trabajar en lo material para que afecte lo espiritual. Y lo espiritual afecta a lo material. Todo lo que ates en la tierra será atado. Y todo lo que desaten los cielos será desatado. Entonces, estamos hablando que lo espiritual y lo material van de la mano. ¿Por qué los brujos, cuando hacen hechicería, te hacen llevar ofrendas? ¿Por qué los brujos te hacen llevar cosas?
Si ellos están trabajando en lo espiritual, porque lo espiritual y lo material va de la mano. Lo que pasa es que hay gente que todavía no ha podido ligar el cuerpo y el espíritu de esa manera. Entonces, si usted lo separa, no hay vida, no hay prosperidad. Algunos no pueden balancear lo espiritual y lo material. Son buenos para una cosa, pero deciden aislar lo otro y por eso lo critican. Son buenos produciendo finanzas, pero en su parte espiritual están mal. Entonces critican todo lo espiritual y todo lo de Dios. No pueden balancear. Y hay gente que es muy espiritual y critica lo material. De hecho, ha habido gente que, ay, eso de prosperar está mal, eso es pecado. Cuanto más pobre, más espiritual, mentira del diablo. Por eso la palabra dice, yo quiero que usted prospere en todo. Que prospere tu espíritu, pero que prospere tu finanza, que prospere en todas las cosas. Entonces yo tengo que tener una buena relación con Dios, pero también tengo que tener una buena relación con lo material. Tengo que saber administrarlo y la Biblia está llena de eso. Si usted este año quiere prosperar, usted tiene que entender que su vida no puede estar aferrada a la fuente que es el sistema, sino la fuente que es Cristo. Porque entonces, por más que haya crisis y pruebas económicas, usted su fuente no es el sistema, es el Señor. Por eso Jacob dice que cuando todos estaban en crisis, él prosperaba. Dice, ese año él prosperó más que todo, mientras que todo el mundo... Aleluya. Su fuente no era el sistema, era el Señor. ¿Querés que te vaya bien este año? ¿Quién es la fuente? Él. Punto. Yo les conté en otra ocasión el testimonio hace muchos años atrás en Argentina. Hubo algo que se llamó el corralito. ¿Qué era el corralito? Que si tú tenías dinero en el banco, de pronto y porrazo, el gobierno dijo, nadie puede sacar el dinero del banco. Le hicieron un corralito. Te lo retuvieron. Y si usted depositó en dólares, se suponía que usted retiraba en dólares. Ah, no, ahora usted va a retirar en pesos. Y si usted había entonces depositado $1,000, ahora le daban 1,000 pesos. Pero el problema está que ya no era uno a uno. El problema era que el dólar se había disparado. Entonces, de repente, por 4 veces usted perdía. Porque si usted había depositado $1,000, ahora usted tenía 250, porque ya no valía lo mismo. Entonces le hicieron un corralito y le robaron al pueblo entero. Y me acuerdo que vino una hermana y ella vino así, dijo, yo voy a dar un testimonio. Y yo quiero dar un testimonio. Y yo, bueno, venga a dar el testimonio. Entonces dice, yo quiero dar el testimonio porque a mí no me agarró el corralito. Y digo, ¡gloria a Dios! ¿Cómo fue que a usted no le agarró el corralito? Y yo le pregunto, ¿verdad? Cuéntenos, mi hermana, ¿cómo fue que a usted no le agarró el corralito? ¿Usted pudo sacar el dinero del banco? No, es que yo nunca lo puse en el banco, dijo ella. Y todo, ¡ah! Y ella dice, lo puse en el banco del cielo. Porque cada vez que Dios me daba, yo volvía a dar en su reino. Y todo, gloria a Dios, qué sé yo. Y pareciera como que quedó el testimonio ahí. Inclusive yo que estaba tomando el testimonio, estábamos en la iglesia de Merlo. A mí yo me quedé como que bueno, como que, ¿verdad? ¿Y dónde está el testimonio, verdad? Y ella dice, pero ahora sí quiero contar el testimonio que es más poderoso. Mientras que todos están desesperados porque el dólar se subió, yo estoy agradecida. Primero porque todo el dinero que Dios me daba, yo le volví a dar. No lo puse en el banco, lo puse en el banco del cielo. Y ahora, ella era italiana y su esposo también. El esposo había muerto ya, pero ellos habían pedido en Italia, estaban dando una jubilación a todos los que habían vivido la Segunda Guerra Mundial. Y nunca salía. De hecho, su esposo partió con el Señor y nunca lo recibió. Y en lo que ella está hablando así, saca un sobre y dice, quiero contarle que acabo de recibir la carta de la embajada de Italia diciendo que de ahora en más voy a recibir tantos euros todos los meses.
Y mientras todos lloran porque el dólar y el euro subió, yo estoy agradecida a Dios porque es por 4 veces, decía ella. Y no se lo dieron cuando mi esposo estaba en vida, pero ahora me están dando toda la retribución, todo junto. Entonces a mí el corralito no me agarró, decía ella. Al contrario, ahora se me soltó más porque yo puse en el banco del cielo. ¡Wow! Ahora sí estaba el testimonio completo. Y hasta el día que partió con el Señor, porque ya esta hermana partió con el Señor, eso fue hace como 20 años atrás, nunca le faltó a esta hermana. Siempre tenía, pero siempre daba. De hecho, yo iba de acá de Estados Unidos para Argentina y ella me tenía siempre una ofrenda separada y me lo daba en euros. Me decía, pastora, te preparé esta ofrenda para ti. Estaba esperando porque yo sé lo que es dar, me decía. Señores, hay cosas que se te van a soltar cuando tú la pones en lo espiritual, cuando tú entiendes que no estamos aferrados al sistema. ¡Ay, que parece que viene otra vez la pandemia! ¡Ay, que parece que van a cerrar otra vez! ¡Ay! Mire, hemos sido guardados. En el 2020, cuando todo se cerró, hay gente aquí que fue prosperada tremendamente. ¿Pero por qué? Porque Dios va a guardar tu finanza. Dios va a guardar. ¿Cuándo? Cuando yo lo pongo a Él primero. Por eso debemos de dejar de argumentar y obedecer para que nos vaya bien. ¿Amén? Él reprende al devorador. En Éxodo capítulo 13, versículo 11. ¿Qué hora es? Ay, ya se me fue la hora. Éxodo 13, 11, el Señor le dice, cuando entres a la tierra prometida, no te olvides de darme lo primero a mí. Recuérdate que yo te saqué de la esclavitud. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, versículo 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. ¿Para quién es lo primero? Para Él. ¿Sabes lo que es dar lo primero? Es honrar, es poner a Dios primero. Ahora, primicia también tiene que ver con tu día. Cuando vos te levantás por la mañana, ¿a quién le das tu primicia? Me desperté el celular, Facebook, Instagram, TikTok. ¿Para quién es tus primeros minutos del día? Recordate que vos pudiste abrir los ojos y estás respirando. Hay otros que no abrieron sus ojos. Sé agradecido. Señor, gracias. Te entrego las primeras horas, los primeros minutos. Te los entrego a ti, Señor. ¿Por qué 6 días trabajarás, el séptimo se lo vas a entregar al Señor? ¿Cuál es el día séptimo? El primer día de la semana para ti, Señor. Primero eres tú. Ponga en primer lugar, busca primeramente el reino. Todo lo demás será añadido. Estamos preocupados por la añadidura y no estamos preocupados por lo primero. Él tiene que ser primero. ¿Amén? Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Entonces, la salvación es gratis, pero la prosperidad requiere honra. Y darle lo primero a Él tiene que ver con una actitud de honra a Él. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero antes, no sé ahora, parece que las cosas han cambiado un poco, pero antes el primer plato que se servía no era para los niños, era para el papá de la casa. ¿Sí o no en su casa? ¿Verdad? El primer plato, mi mamá servía el primer plato y se lo daba a mi papá. Mi papá se sentaba en la punta de la mesa y ojito que usted se iba a sentar en ese lugar. Mi abuela con mi abuelo igual. Ese era el lugar del abuelo. Y el primer plato y el mejor era para el papá. Hoy como que las cosas cambiaron, ¿no? Hoy primero los niños, que los... ¿Dónde te quieres sentar? ¿No? Déjale, si se quiere sentar en la punta, ¿qué importa?
¿Quiere tu mejor plato? No, para el nene el mejor plato. Hemos cambiado la honra. Están los pastores, están los apóstoles que vienen. ¿A quién va lo primero? Esteban recién hablaba y decía, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, honra a tus padres espirituales, honra. Lo primero tiene que ser para tus papás. Primero los papás naturales, después los papás espirituales. El Señor es nuestro papá por excelencia. Lo primero es para Él. Es una cuestión de honra. ¿A quién le estás dando el primer plato? No importa. ¿Qué tiene? Es una cuestión de principios, de honra. Volvamos a honrar. Volvamos a dar. Qué difícil, ¿no? Que si te sentás con alguien que te ama tanto, se sirva primero y empiece a comer. ¿Cómo tú te sientes? Yo, ¿verdad? Ah, ¿vos querías también? Hay una anécdota de una pareja aquí en la iglesia, no vamos a decir quién, ¿verdad? Que él le regaló chocolates a ella, eran novios. Y eran los tiempos de vaca flaca, y usted sabe, ¿no? Y él le lleva los chocolates contento y ella lo abre y empezó a comer, 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 comer. Y él se quedaba mirando como que no me vas a dar ninguno. Y después de un rato le mira y le dice, ah, ¿vos querías? Qué distinto que lo abrí y decís, mi amor, servite el que te gusta. Primero vos. ¿Verdad que es honra? Qué diferente, ¿no? Me voy a sentar a comer, me sirvo el plato de comida y como. Y si querés, anda, parate y servite. ¿Que el otro no se puede servir? Claro que puede, pero es una cuestión de honra. Me acuerdo que una vez fuimos con el apóstol Doris Acevedo a una iglesia. Y llegamos y el concepto de honra lo tenían por el piso. De verdad, en ese lugar no sabían lo que era honra. Yo casi me muero porque yo la llevé. Y llegamos y cuando termina la reunión había una comida para toda la iglesia. Y viene una y dice, y se le acerca al apóstol Dori y le dice, ¡ay, siervita! Le dijo, así, ¡siervita! ¡Mire, vaya y haga la fila que ahí van, le van a dar comida! Le dice, ¡ay, yo me quería morir! Y yo, apóstol, no vaya, siéntese, siéntese, yo le traigo, yo le traigo. Y ya no pasa nada. No, por favor, apóstol, siéntate. Y yo, ¿usted cree que alguien vino y me dijo, vengan, pastores, por lo menos, ¿verdad? Pasen primero. O ahí le llevamos. Nadie. Y lo peor de todo es que, claro, como nosotros nos habíamos tardado, cuando llegamos, cuando me van a servir, ya no había más que ensalada, no había carne, no había papa, no había nada. Más que una lechuguita. Y una vergüenza. Yo decía, Dios mío, tenía vergüenza ajena. Y nos fuimos, nos sentamos. Y le digo, apóstol, no te preocupes que saliendo de acá nos vamos a comer. Yo te llevo a comer, no te preocupes. No entendieron honra. No saben lo que es honra. El primer plato es para la mujer de Dios, para el hombre de Dios. Había que honrarle. ¿Verdad? Es una cuestión de honra. Por eso, volvamos a los principios. Cuando Dios te dice, dame lo primero, Dios te está enseñando un principio de honra. ¿Dios necesita de nuestra finanza? No, Señor. Es más, el hombre cuando llega a la casa, ¿necesita realmente que tú le sirvas el plato de comida? ¡No! Es una cuestión de amor. Es una cuestión de honra. Te lo estoy dando porque te amo. Y qué lindo cuando las esposas honramos a los esposos, ¿verdad? El hombre se siente amado, se siente querido. Qué lindo cuando el hombre honra a la mujer. ¿Eh? La mujer va a subir al carro y vienen esos caballeros que vienen y le abren la puerta a la esposa, aleluya. ¿Eh? En cambio hay otros que suben al carro y ni siquiera le levantaron la traba y la mujer afuera muriéndose de frío y golpeándole la puerta, ábreme la puerta. ¿Verdad? Aquí no pasa, yo sé, en otros países. Y la mujer viene con el niño cargado, los bolsos con todo, y el hombre se sentó y está con el teléfono encima.
Qué diferente que viene él y dice, no, mi amor, yo te ayudo. Y qué lindo verlo a veces a los hombres con la carterita rosa de la esposa cargándolo. Qué hermoso. Pero es honra, ¿o no? Y no es que la mujer no lo pueda hacer, pero es la honra. Es lo mismo con él. No es que él lo necesite. Es que él nos está enseñando el principio. Porque cuando yo honro, entonces la bendición se me suelta. ¿Amén? Entonces, Dios te va a dar, te va a bendecir. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová ¿con qué? ¿Con qué? Ay, yo lo honro con mis palabras. Yo lo honro con mi alabanza. Ay, yo te busco. ¿Con qué lo vas a honrar? ¿Con qué? Decía que está a tu lado. Hay que honrar con los bienes. Dice, y con la primicia de todos tus frutos. ¿Con cuál primicia? Todos. Todo lo primero es para él. Punto, se acabó. Versículo 10. Y serán, ¿qué cosa? Léalo en voz alta. Llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Ah. Todos nos gusta la segunda parte. ¿Cuántos quieren que los graneros estén llenos de abundancia? ¿Cuántos quieren que rebosen de mosto los lagares? Ah, bueno, pues el versículo 9 dice que honres al Señor con tus bienes. Y con las primicias. Punto. ¿Quién lo dice? El sabio Salomón. El tipo sabía la llave. ¿Querés la llave para que este año tus graneros se llenen de abundancia? Hoy no tenés granero. Hoy tenés cuenta bancaria, billetera. ¿Querés que tu cuenta bancaria deje de estar en negativo? ¿Eh? Aleluya, solo uno. ¿Querés que te llegue el texto porque no porque está en negativo, sino porque está buena tu cuenta? ¿Sabés lo que significa rebosar de mosto? Mosto es símbolo de gozo y de alegría. Y hermanos, el dinero no te da alegría, pero qué tranquilidad hay cuando se pagan las cuentas. Cuando nos falta, ¿verdad? Decirle al que está a tu lado, vamos a usar la llave, vamos. Ya termino. Entonces, ¿querés estar en el nivel que solo Dios te sacie o querés ir al próximo nivel que vivís en la abundancia de Dios? Amén. Entonces, por último, la primicia requiere una fe inusual. Cuando vos das primicia, tu fe tiene que ser una fe inusual, tiene que ser algo diferente. No es normal, hermano, que alguien tome a su hijo y lo ponga en el altar. No es normal, no me venga a decir que es normal. O sea, tenés que estar muy loco. Más de uno quiere mandarlo en holocausto vivo a Jehová, ¿no? Pero no es normal que usted dé una ofrenda como esa. ¿Eh? Porque aunque provoca mucho, Dios mío, que nadie te toque vana, ¿eh? Dios te va a pedir algo que no estaba en tu agenda. En la agenda de Abraham no estaba dar un Isaac. Y a veces Dios nos pide cosas que no están en nuestra agenda, pero que va a traer bendición. En el año 2020, yo fui a Argentina por última vez, enero del 2020, antes de la pandemia. Y estábamos en un congreso, a Viva. Y viene el Señor y me dice, dale $100 al profeta Kevin. Que ustedes lo conocieron porque hemos tenido reuniones en Google Meet. De hecho, el año pasado él dio una palabra el día del 31. Muy buena. Y el Señor me dice, le vas a dar los $100 porque le vas a dar una palabra profética a través de esos $100. Resulta ser que yo no tenía dólares. Lo único que yo tenía eran pesos argentinos. Y yo me fui y dije, bueno, Señor, yo no sé cómo, pero si vos me decís que le des $100, me vas a tener que aparecer $100 de algún lado porque yo no tengo. Y encima, en Argentina no es tan fácil de conseguir el dólar, ¿verdad? Entonces yo, bueno, Señor, si es tuyo, tú me lo vas a dar. Pero yo estoy dispuesta a sembrar lo que vos me decís que siempre. Resulta ser que esa noche,
llega el Iván y me dice, Iván, Eliana, ¿te acordás que me debías un dinero? ¿Que yo te debía un dinero? Sí, pues aquí te lo traje. Y te lo traje en dólares. Y el Señor me había dicho, le vas a dar los 100 dólares en 5 papeles de 20, porque era una palabra profética que Dios quería que yo le soltara, el que tenía un simbolismo. Y viene Iván y me entrega los 100 dólares en 5 billetes de 20 dólares. Entonces, yo al otro día, esa tarde, cuando salíamos del lugar, yo no tenía los 100 dólares, pero Dios me dijo eso y yo le dije, mira, profeta, mañana, en la reunión de la mañana, te voy a dar una palabra que Dios me dijo y te voy a dar algo que Dios me dijo que te dé, pero todavía no lo tengo. Pero para mañana yo lo voy a conseguir. No tuve que forzarme a buscarlo, Dios me lo dio en las manos. Y al otro día yo le di la ofrenda y le di los 5 de a 20, porque Dios me había hablado de 5 estados que Dios le iba a entregar, donde él iba a venir a Estados Unidos y todo eso. Bueno, la cuestión es que Dios me pidió algo inclusive que yo no tenía, pero necesitaba una fe inusual. Y hay veces que Dios te pide cosas que inclusive vos ni siquiera las tenés todavía. Ana fue a entregar un hijo que todavía Dios no le había dado. Y a veces Dios te pone en el corazón, ni siquiera vas a escuchar una voz audible, porque Ana nunca se le presentó un ángel y le dijo, me vas a entregar tu hijo, el que van a ser, va a ser un profeta. Dios no le dijo nada. Ella lo sintió en el corazón y ella ya se lo entregó antes de recibirlo. Y hay cosas que Dios te va a pedir que necesitan una fe inusual. Vas a dar cosas que otros quizás no dieron. Vas a dar una ofrenda que quizás nunca diste. Vas a hacer algo para Dios que quizás nunca alguien lo hizo. Pero en eso Dios se va a glorificar de una manera poderosa. Abraham le va a entregar su hijo a Dios. No era algo normal, pero era algo poderoso y era algo profético, porque más adelante Jesús va a ser ese Isaac también en el altar. Y el padre entregó de verdad a su hijo. Cuando viene el animalito y va en el altar y es sustituido, ese es Jesús que tomó el lugar después. Entonces, mis amados, Dios te va a pedir cosas que son difíciles a veces y que va a necesitar una fe extra. Marcos capítulo 10, versículo 17, está el joven rico. En la agenda del joven rico no estaba el renunciar a todo y seguir a Jesús. Y vino Jesús y le dijo, soltá todo y vení. ¿Y qué le dijo el joven rico? Ay, no puedo. No está en mi agenda. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Próximo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Próximo versículo. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Próximo. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Ay, el tipo era un santo de la espada, ¿verdad? Entonces Jesús mirándole, mire qué tremendo, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Por qué le dijo que venda todo? Porque él tenía una atadura con las finanzas. ¿Qué es más importante para ti, las finanzas que tienes o seguirme? Porque todo lo estás haciendo a la perfección. Pero me parece que estás atado a algo. Estás atado a esto. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, el tipo prefirió irse triste que decir, renuncio a todo para seguirte. ¿Sabe lo que yo creo? Que este muchacho rico iba a ser uno de los apóstoles. Porque Jesús estaba llamando a todos los apóstoles y a todos les decía lo mismo. Dejen todo y síganme. Deja lo que estás haciendo y seguime. Deja todo lo que estás haciendo y seguime. ¿Qué se sabe del joven rico? Nada más. Ah, bueno, pero disfrutó de su finanza. Sí, pero se fue de esta tierra y no sabemos más nada de él. No dejó legado, no cumplió propósito,
No nada. Porque no obedeció la voz. Si él hubiera obedecido la voz y hubiera dejado todo, hubiera sido pobre. No, porque todos los que estuvieron con Jesús nunca vivieron pobreza. Ni el nombre sabemos, el muchacho rico. Hubiéramos sabido el nombre, Jesús le hubiera dado un nombre nuevo porque a todos los discípulos los volvió a nombrar. Hubieran sido parte de la historia y hasta hoy estaríamos predicando de todas las maravillas que Dios hizo a través de este hombre rico que dejó todo para seguir a Jesús. Pero prefirió seguir atado a lo terrenal en vez de atarse a lo eterno. ¿Qué te está atando? ¿Quién es primero en tu vida? Que Él sea primero. ¿Amén? Poneme un poco de música para cerrar, por favor. Entonces, no estaba en su agenda. Dios le pidió ser primero, pero él no quiso que Dios fuera primero. Por eso, el enemigo de la fe es la razón. Cuando tú empiezas a razonar, entonces las cosas cambian. La razón se basa en la realidad, la fe se basa en la verdad de Dios. Cuando Dios te pide algo más allá de tus fuerzas, es porque quiere darte algo más allá de tu imaginación. Vamos de vuelta. Y anote si quiere esta frase. Cuando Dios te pide algo más allá de tus fuerzas, es porque te quiere dar algo más allá de tu imaginación. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice que para los que amamos a Dios y lo que Él preparó para los que le aman. Juan 14, 15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Señor, yo te amo, pero no te puedo diezmar. Yo te amo, pero no te puedo dar primicia. Yo te amo, pero no puedo ofrendarte. ¿No puedes o no quieres? Porque cuando uno quiere, uno hace lo que sea para él. ¿Amén? Cuando uno ama, uno da con el corazón. Hoy te estoy enseñando un principio que te va a bendecir, punto. Pastora, ¿por qué habla de finanzas? Porque si yo no te lo enseño, el sistema te lo va a enseñar y te lo va a enseñar mal. Yo le he dicho algo a mis hijos. Si ustedes quieren saber algo, no pregunten afuera, pregúntenme a mí, yo les voy a enseñar. Inclusive de los temas que parezcan más raros y difíciles, pregúntame, yo te voy a enseñar. ¿Querés saber algo sobre sexualidad? Yo te voy a enseñar. Débora tiene 16 años. Y yo muchas veces me he sentado con Debbie y le dije, Debbie, si querés saber algo, pregúntame. Conmigo no hay vergüenza. Yo quiero que enseñarte lo que sea, yo te voy a enseñar. ¿Querés saber sobre el alcohol? ¿Querés saber sobre drogas? ¿Querés saber sobre sexo? ¿Querés saber sobre amistades? ¿Querés saber sobre matrimonio? Lo que quieras, pregúntame. ¿Sabés por qué? Porque si yo te lo enseño, te lo voy a enseñar de la manera correcta para que te vaya bien. Pero si lo preguntas allá afuera, probablemente te lo van a enseñar y te lo van a enseñar mal. Entonces, pregúntame. ¿Sabe por qué yo como pastora le estoy hablando de esto? Porque si yo no te lo enseño, el mundo te lo va a enseñar mal. El mundo te va a decir, oh, ¿quieres que te vaya bien en la finanza? Cómprate el numerito en la gasolinera. Y un día de esto, ¡boom!, te vas a hacer millonario. Sale el gordo de Navidad. El único gordo son ellos. Ay, no, pastora, pero yo la otra vez me gané como $200. ¿Ya lo gastaste? Porque volviste a comprar la tarjetita esa. El raspadito. A ver, esta sí le pego. ¿Qué tal si probás lo que la Biblia dice? ¿Qué tal si este año, en vez de estar en el raspadito, le crees a Dios en lo que Él te dice? ¿Le crees a Dios en todo o solo en algunas cosas? Yo te desafío que le creas a Dios en todo. Ah, no, pero a mí me va bien. Yo no diezmo, no ofrendo, no siembro, no doy primicia y me va bien. No te va bien, te va bien a
tu conveniencia, te va bien a tus límites. Tú llegaste hasta aquí, Dios te quiere dar hasta acá. Pero si vos no le crees, ahí te vas a quedar, porque esto es con tus fuerzas. Con tu fuerza lograste esto. Ah, pero yo logré mucho. Pero hasta acá. Pero poniendo tu confianza en Él, vas a lograr acá. Créele a la palabra. Mira, no me creas a mí, créele a la palabra. ¿Por qué te lleno de versículos bíblicos? Porque la palabra es la que funciona en nosotros. Ah, pero hay gente que predica y está en contra del diezmo, de la ofrenda, de la primicia. Bueno, hay gente también que predica la Biblia, entre comillas, y está de acuerdo con que se casen del mismo sexo, y la palabra dice que está mal. Punto. ¿En serio? Sí. Yo estaba en California la otra vez, en una iglesia, pasamos por una iglesia que afuera tenía la bandera de colores, y no quiero hablar mucho, muy directo, porque después me silencian los videos, me lo sacan. Y decía, reuniones de L, ta, 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 más tal día. Todos son bienvenidos. Y era una iglesia evangélica, ¿eh? Entre comillas. Hay gente que no cree, hay gente que es cristiana, que predica la Biblia y no cree en milagros. Te dice que ya no hay más milagros. De hecho, el otro día, cuando mi mamá partió con el Señor, un familiar mío me llamó y me dijo, y él va a la iglesia, ¿eh? Y es líder. Y me terminó diciendo, ¿para qué oraste por milagro? Por tu mamá, ¿viste? Al fin y al cabo, ve que los milagros ya no existen, me dijo. Perdiste el tiempo orando. Ya los milagros se acabó. Cuando Jesús se fue al cielo, se acabaron los milagros. En serio. Cuando la Biblia dice, impone las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando Jesús dijo, vayan, los envío. Orad, sanad enfermos, resucitad muertos, liberad endemoniados. La Biblia lo dice. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y cuando me dijo, usted sabe la confrontación, ¿verdad? ¿Y sabe lo que yo le dije? Mi mamá se fue con el Señor porque Dios determinó. Mi responsabilidad es hacer lo que la palabra dice. Yo oré hasta el último minuto y creí que Dios lo podía hacer. Y de hecho, Él lo podía hacer. No lo hizo porque Él decidió otra cosa. Y en su soberanía, yo ya ahí no puedo entrar. Pero mi obligación es hacer la palabra. Y que uno no se haya sanado no significa que otros no se sanen. Y esa misma mamá que vos me hablás, que Dios no hizo esta vez el milagro, hacía unos años atrás se le rompió el diafragma, el estómago se le fue al corazón y los médicos dijeron que no vivía. Y Dios le regaló 4 años y medio más de vida. Y Dios hizo el milagro y ella lo testificó. Entonces no me digas, porque yo sí creo y voy a seguir creyendo en milagros. Entonces hay gente que no te va a predicar y hay gente que no va a creer, y que otros no crean, allá ellos, yo sí creo. Y le dije al Señor, lo que otros no reciben y no lo quieren, yo sí lo quiero. Hay otros que no creen en sanidad, yo sí creo en sanidad, dame a mí el don de milagros. Hay otros que no creen en prosperidad, yo sí creo, prosperame y prosperá toda la casa de I Am Church. Si otro no lo cree, allá ellos, pero usted cree y recíbalo. Y disfrútelo. Vio que a veces usted dice, hay una oferta. Ay, yo no creo que sea así. Bueno, yo voy y lo compro porque la oferta está. Si no quiere venir, no venga, pero yo voy. Si otro no cree, está bien. Lo amamos, lo bendecimos. Pero yo sé en quién he creído. Y yo, como madre espiritual de esta casa, le tengo que enseñar a usted la llave y los principios, porque yo quiero que este año, por más que venga otra pandemia, por más que venga lo que venga, I Am Church va a prosperar y va a ser bendecido, porque vamos a trabajar bajo los principios que la palabra de Dios dice. Amén. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasa. Las circunstancias cambian, el evangelio no cambia. Y eso fue lo que le dije a este familiar mío. Mira, las circunstancias cambian, pero el evangelio no cambia. Las cosas cambian, pero Dios no cambia. Su palabra no cambia. Y el evangelio no está limitado a mis circunstancias. El evangelio está atado a una palabra. Punto.
Por eso los macedonios lo entendían. Estaremos en prueba, estaremos pasando por pobreza, pero no nos priven dar, porque sabemos que en la generosidad algo grande se nos va a soltar. Si me privas el dar, me estás cortando. Mire, una vez en Argentina hicimos un evento grandísimo en la ciudad de Merlo. Juntamos 12.000 personas en una noche. Necesitábamos $10,000 para el evento. No teníamos un centavo partido al medio. Y $10,000 en Argentina es fortuna. Aquí es plata, ya ni se imagina. Pero yo le creí a Dios. Y me acuerdo que vino una mujer que tenía 7 hijos. Era mamá sola, porque el marido se fue con otra mujer. Y la dejó con 7 hijos. Y nunca me voy a olvidar que me trajo un sobre así que ella juntó y me dijo, esta es mi ofrenda para el evento. Y yo agarré el sobre y le dije, no, por favor. O sea, tú tienes 7 niños que alimentar. No, le dije. Dios va a dar para el evento, tómalo de vuelta. Y ella me miró y se puso a llorar y me dijo, no me prohíbas dar. Porque yo sé que en este dar Dios algo va a hacer. Y yo me acuerdo que lo tomé y me fui hasta con culpa. No le voy a mentir. Yo, Señor, pobrecita, hay algo tengo que hacer, se lo tengo que devolver. Porque esta mujer, al fin y al cabo, vivía, hermano, en una casa hecha de cartón. Una sola habitación, dormían los 7 niños, la mujer. Era todo cartón y zinc, chapa, le decimos nosotros. ¿Sabe una cosa? Pasaron los días, pasaron los meses. Y el marido tenía mucho billete. Y el marido se murió. Y un día la llaman del mismo gobierno, de la corte, para decirle que la casa, las cosas que el hombre tenía, que eran muchas cosas y mucho dinero, ahora la única que quedaba era ella con sus hijos para poder tenerlo. Y lo que parecía que todo había sido para tristeza y dolor, se le devolvió. Y ella vino y me abrazó, nunca me voy a olvidar. Y me dijo, Eliana, si no me hubieras permitido dar, yo no sé si esto se soltaba. Porque el hombre había empezado otra vida con otra mujer y toda la cosa. Pero sin embargo, el fallo fue a favor de ella, con sus 7 hijos. Que no te prohíban dar, que tú entiendas que el dar es una bendición. ¿Qué produce la primicia? Lo digo rápido para terminar. Primero, produce resultados inusuales. Lo que tú no te imaginas, va a haber resultados que tú ni te imaginas que se te van a soltar. Gloria a Dios por los 2 o 3, amén. Cosas que tampoco están en tu agenda van a surgir en este año. Van a haber provisiones sobrenaturales que van a venir. Esta semana se rompió el water heater en la casa de mi papá, había que pagarlo. Y ustedes saben que yo me estoy haciendo cargo de la parte económica y yo no tenía. Y había que pagar el que lo iba a cambiar, el water heater, había que, todo un gasto. Resulta ser que fuimos al negocio y el negocio dice, está bajo garantía. Acá le vamos a devolver el crédito, que eran $400 y pico por el heater water, el anterior, y ahora usted puede comprar otro. Ah, buenísimo. Nelson fue a comprar, ¿cierto? Y cuando va a comprar, no, pero el water heater ahora está como $800. Bueno, sacamos una tarjeta de crédito. Y yo dije, no, porque estamos orando que no vamos a tener más deudas, que se van a saldar. Algo Dios tenía que hacer. Y yo estaba orando dentro mío. Cuando él va a pagar y llega a la caja con el water heater, le dice, son $200. De 800 a $200. ¿Cómo? Sí, este water heater está en oferta porque era el último, no sé qué, $200. Así que hasta nos quedó crédito, aleluya. Y la persona que lo viene a poner y cambiar, terminó de cambiarlo todo, se fue, le llamo, le digo, mira, es un hermano en Cristo. Le digo, mira, Juan, dime cuánto es. No, es una siembra de mi corazón. Yo quiero sembrar sobre el apóstol Pablo porque él ha sido una bendición para mi vida. Así que olvídale, no me debes nada. ¡Aleluya! No solo que no me quedé con deuda, hasta me quedó un crédito para ir al negocio y comprar algunas cositas. ¡Aleluya! Esas son cosas inusuales, cosas que tú no lo piensas, no lo imaginas, no está en tu agenda. Este año
Y quiero que usted reciba esta palabra. Si usted trabaja bajo los principios de Dios, va a haber respuestas inusuales de parte de Dios. Cosa que usted ni imagina, Dios le va a salir al encuentro. Va a haber bendiciones que le van a salir. Va a haber cosas que usted va a ir a pagar y está a la mitad de precio. Va a haber deudas que se van a estar saldadas. Esas son respuestas inusuales de parte de Dios para tu vida. ¿Qué hacía ese carnerito arriba en la montaña? Ese no era el lugar donde están los carneritos. Arriba lo que hay son águilas, serpiente. No, pero ahí había un carnerito. Fue una respuesta inusual. Y hay una respuesta inusual de parte de Dios que va a venir sobre tu vida. Eso es lo que produce la primicia, que no va a tener explicación. La primicia te va a soltar. Hay una bendición que tendrá, que vendrá del lugar que tú no te imaginas, que tú no estás esperando. Esa bendición que Dios ya tiene preparada, inclusive antes de que tú la necesites. Segundo, activó la palabra que ya estaba en Abraham. Le dijo: por cuanto no me rehusaste tu hijo, entonces ahora haré tu descendencia como la estrella y como las arenas. Antes no, pero si la palabra estaba, pero no estaba activada. Ahora que no me rehusaste, ahora te la activo. Cuando tú das primicia, hay palabras de Dios que ya estaban en ti que van a entrar en activación. Y tercero, dice la Biblia, y esto es lo último, vuelva conmigo a Génesis, dice que cuando él termina, dice, pasando estas cosas, espérame, déjeme volver. Versículo 20. Aconteció después de estas cosas. ¿Cuándo? Después de que pasó la situación con Isaac en el altar. Fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí, también Milca ha dado luz, hijo de Nacor, tu hermano. Después que pasó todo lo que pasó, le llegaron, y esto es lo tercero, le llegaron noticias de bendición de su familia. Su familia, que parecía que no iba a dar a luz, comenzaron a dar a luz a causa de lo que él había recibido. Y esta es la tercera cosa que se suelta cuando tú das primicia. La primera cosa que se suelta, dije, respuestas inusuales. Segundo, se va a activar la palabra. Pero tercero, recibió buenas noticias de parte de sus familiares, porque la bendición no solo le alcanzó a él, le alcanzó a su familia. Hay bendiciones que no solo te van a alcanzar a ti, sino que van a alcanzar a aquellos que te rodean. ¡Aleluya! Póngase de pie. ¿Vale la pena darle a Dios primero? Sí. Está la historia de un hombre que se llamó Robert Moffat. Dice que Robert Moffat un día estaba escuchando, y fue en los 1800. Era un niño adolescente. Y escuchó el mensaje de darle a Dios lo primero. Y él dijo: yo no tengo nada para darle a Dios. Y todo el mundo pasaba al frente y daba en las canastas. Y él agarró una de las canastas y dice que hizo esto, mira, agarró así y hizo así. La vació y se metió dentro de la canasta. Y le dijo: Señor, yo soy la primicia. No tengo más para darte, más que mi vida. Pasaron los años y ese niño, Robert Moffat, fue un misionero en África. Fue un hombre que trajo un avivamiento, fue un general de Dios que levantó cientos de iglesias en el continente africano. Y que hoy muchas de esas iglesias y mucha gente hoy está en Cristo gracias a este misionero. Porque él dijo: yo soy la primicia, yo, mi vida es tuya. Por eso la primicia tiene que ver con el corazón. No se trata del dinero, se trata del corazón. ¿Cómo está tu corazón en darle a Dios? Abraham, no se trata de tu hijo, se trata de ti. Se trata de ti. ¿Cuál fue la palabra que él soltó? Y con esto cierro. Él dijo: este lugar ahora será llamado Jehová Jireh. Espérate, si fue él el que fue a dar, sí, pero él terminó descubriendo que en el darle a Dios, la provisión mayor viene del cielo. Él es el que provee. Amén. Cuando tú des, vas a entender
que Jehová Shireh, que Jehová provee. Amén. En esta tarde yo quiero que hagamos algo. Si usted trajo sus primicias, yo quiero que las traiga al altar. Yo creo que algunos ya dieron primicia cuando las ofrendas, otros dieron en la semana. Vamos a dar primicia. Y si usted hoy todavía no trajo su primicia, porque estamos en esta temporada dando primicia, igual vamos a pasar al frente y le vamos a decir: Señor, primero yo, mi vida es tuya. Que le podamos decir al Señor: te entrego este año. Hoy estamos cerrando una semana completa, comenzamos el domingo pasado, hoy estamos cerrando el ayuno, donde le estamos entregando los sueños, los proyectos y metas al Señor. Si ya los tenés anotados ahí, yo quiero que los traigas al Señor y le digas: Señor, yo te voy a entregar mis sueños, mis metas, mis proyectos de este año. Pero yo quiero ponerte primero. Mi vida, mi casa, mi familia es tuya. Si usted está dispuesto a eso, yo quiero que usted pase aquí al altar y le diga: Señor, yo te voy a entregar mi casa, mi vida, mi familia, mis finanzas. Te voy a dar todo a ti, Señor. Que le digamos que todo es de Él. Amén. Que no digamos como el joven rico: ay, triste se volvió. No. Si puede, dé un pasito más adelante para darle lugar a los que están atrás. Si usted está trayendo su primicia, usted le va a decir: Señor, aquí está mi primicia. Usted la va a levantar y se la vamos a dar a Él. Que Él sea primero en nosotros. ¿Sabe lo que es diezmo? El diezmo es poner primero a Él. Es eso. Recibo el cheque, agarro el 10%, se lo doy al Señor. Ah, pero hay que pagar la luz, el agua, el gas, hay que pagar la camioneta, hay que pagar la renta, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Primero sos vos, después todo lo demás. Pastora, ah, porque a usted seguramente nunca le habrá pasado esto, pero a mí me ha pasado que yo no he tenido para dar porque tenía que pagar todo primero. Ay, usted no tiene idea. A mí me ha pasado veces que yo no tenía, pero lo primero era para Él. Me ha faltado jamás. La Biblia dice: no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. Si tú eres justo en darle a Él lo que le corresponde, no te va a faltar. Es un principio bíblico. That's it. Si tenés tu primicia, levantala. Si ya diste tu primicia esta semana, no importa, levanta tu mano. Si todavía no la trajiste y la vas a traer en los próximos días. Si me decís: pastora, es que yo no lo entiendo. Mire, venga y pregúnteme. Si hoy este mensaje a usted no le aclaró, yo me voy a sentar con usted y le voy a explicar. Y podemos sentarnos horas y yo le voy a mostrar los versículos bíblicos. Porque lo que más yo quiero es que usted sea prosperado y bendecido en todo. Que sea prosperado en su matrimonio, que usted prospere en su finanza, que usted prospere en lo espiritual, que prospere en todo. Y que de aquí, de esta casa, se levanten columnas financieras para que el reino siga avanzando. Pastora, el reino necesita finanzas, por supuesto. Necesitamos la finanza para continuar con lo que Dios tiene, para que podamos seguir invirtiendo para el reino, para que podamos tener nuestro propio local, para que... Pero pastora, le voy a decir una cosa, ni siquiera el local es importante, hay otras cosas que se necesitan, necesitamos seguir avanzando. Ahora esta semana se están haciendo, por ejemplo, flyers para el martes, se está comprando, todo el tiempo se están haciendo cosas, porque queremos que el reino siga creciendo y siga avanzando. Y queremos que los tesoros de la casa del Señor sean tesoros de verdad, para que podamos trabajar y podamos avanzar en el reino. Que podamos bendecir otras naciones, inclusive en misiones. Que Dios te prospere para que podamos dar al reino. Que le digamos: Señor, dame para que yo te pueda dar. Él da semilla que siembra.
que podamos abrir otros I Am Church en otros lugares, en otras naciones, que se puedan comprar vanes para poder traer gente a la iglesia. Eso es columnas financieras. Que haya empresarios aquí que no tengan problema de decir: pastora, ¿cuánto se necesita? Yo voy a dar. Yo soy el primero. Yo voy a ser yo. Que tengas para, que no tengas que estar diciendo: ay, a ver, voy a contar el dolarito a ver si puedo dar. No, que el Señor te prospere de verdad. Ese es mi corazón. Para que el reino pueda seguir avanzando. Amén. Dice el Señor: soltame para que yo te pueda. Él da semilla al que siembra. Y Dios te va a dar cuando vos tenés el corazón correcto. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos diste esta tierra por heredad. Padre, se tiene que quebrantar esa maldición de que los hispanos no tienen. Que los hispanos tienen hasta un límite. Que son aquellos los que tienen, nosotros no. Porque tú nos dijiste que nos dabas la tierra por heredad. Israel también fue extranjero, pero sin embargo fue prosperado y bendecido en las finanzas. Este año 2022 declaramos, Señor, que las finanzas se van a activar de una manera sobrenatural. De hecho, esta casa tiene palabra profética. ¿Sabe que el Señor me está trayendo a memoria? Que el año pasado, para el mes de enero, el apóstol Álamo dio una palabra. Y yo la estaba viendo esta semana, donde él dijo que el Señor entregaba terrenos. Y que esa palabra la habíamos recibido hacía 6 años atrás. Y realmente había sido así. 6 años atrás fue un profeta el que soltó esa palabra. Señor, yo traigo esas palabras proféticas a la existencia sobre esta casa. Y declaramos que vienen terrenos, que vienen casas. Los que no tienen casa, que puedan comprar su casa. Que se salden las deudas. Que este año se levanten empresarios en esta casa. Que no estén trabajando para otros, sino que ellos le den trabajo a otros. Señor, declaramos que la finanza, todo lo que estuvo retenido, se suelta en el nombre de Jesús. Y este 2022 no vamos a estar atados a un sistema, sino que vamos a estar atados a la fuente, al Jehová Shiré. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que se activan las finanzas en esta casa. Que no pediremos prestado, sino que prestaremos a otros. Hoy tomamos de la llave de las primicias. Y te honramos a ti con nuestros bienes. Primeramente porque tú te mereces la honra. Simplemente por eso. Pero también con la paz de saber que tú no te quedas con nada, sino que al contrario, el que da abundantemente, abundantemente cosechará. Tú eres tan bueno, Señor, en eso, que cuando nosotros te damos, tú no te quedas con nada, sino que al contrario, tú nos sueltas más. Tú eres tan bueno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quebrantamos todo espíritu de miseria, todo espíritu de pobreza, todo espíritu, Señor, que quiera venir a traer ese espíritu de mendigo. Padre, nosotros vamos a tener para dar. I Am Church será conocido como una casa que sabe dar generosamente. Señor, gracias. Gracias porque tú nos vas a dar para dar. Declaro que se levantan columnas financieras en esta casa. Que se levantan empresarios. Ahora en el nombre de Jesús suelto la palabra. Y en el nombre de Jesús declaramos que se suelta sobre tus hijos. No faltará, no faltará, no faltará. No habrá justo desamparado. No habrá simiente que mendigue pan, sino que tendremos y tendremos para dar. Hoy nosotros somos primicia, primeramente nuestra casa, nuestra familia. Y te entregamos en esta tarde nuestros proyectos, nuestras metas. Y te las entregamos en el altar sabiendo, Señor, que tú eres la fuente. Y en ti todas las cosas son posibles. Levanta tus manos y diles: Padre, en esta tarde
entendiendo la palabra, te entrego primero mi vida en el altar. No quiero ser como el hombre rico, que teniendo el desafío de seguirte, estaba atado a cosas terrenales. Hoy yo me ato a lo eterno. En esta tarde, en el nombre de Jesús, pongo primero el reino para que todas las cosas sean añadidas. Hoy renuncio a todo espíritu de escasez, de miseria, de tacañería, y en el nombre de Jesús hoy recibo un espíritu generoso de prosperidad, de bendición. Gracias, Señor, porque tú das semilla al que siembra. Dame semilla para sembrar. Quiero ser un sembrador generoso en el reino, porque tú eres la fuente. Tú eres Jehová Jiré. Declare conmigo: tú eres Jehová Jiré. Tú eres el Dios que provee. Tú eres el Dios que provee en mi casa, en mis hijos, en mi familia, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que tú provees. Aquellos que les falta documento, declaramos que tú eres el Dios que provee los documentos. Aquellos, Señor, que les falta la casa, tú eres el Dios que provee la casa. Aquellos que necesitan paz, tú eres el Dios que provee la paz. Aquellos que necesitan restauración, tú eres el Dios que da la restauración. Padre, que el Jehová Jiré se suelte en todas las áreas de la vida de los hijos de esta casa. Suelto la palabra para los que están viendo por internet, y en esta hora declaro que el Jehová Jiré te alcanza, que el Jehová Jiré te abraza, y viene la provisión de lo alto sobre tu familia, sobre tus hijos, y en el nombre de Jesús declaramos que este año hay deudas que se saldan milagrosamente. Declaro que viene prosperidad, que viene, Señor, provisión inusual. Próximos días vamos a tener testimonio en el nombre de Jesús de provisión inusuales sobre tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que necesitan sanidad, la provisión de sanidad se suelte en el nombre de Jesús, los alcance. Aquellos que nos están viendo por internet, reciban ahora, abrácense en el nombre de Jesús. Padre, ahora declaro esta palabra, declaramos esta palabra en el nombre de Jesús. Nos abrazamos y ya te damos gracias por lo que viene. Comience a dar gracias. Dígale: Señor, gracias por lo que viene. Gracias. Gracias porque vienen respuestas inusuales a nuestra vida. Gracias, Señor, por la provisión que viene, por la sanidad, por la paz, por la restauración. Gracias. Comience a dar gracias. Créale al Señor en esta hora. Créale al Señor en el nombre de Jesús. Esos contratos que parece que estaban retenidos se tienen que soltar a favor de sus hijos en el nombre de Jesús. Aquellos que han tenido mala paga, que no le han pagado lo que le tenían que pagar, que le robaron, hemos declarado que este es el año de la restitución. Venga por 7 veces de lo que el enemigo te robó en el nombre de Jesús. Declaro la bendición ahora sobre tus hijos. Declaro la bendición ahora sobre los hijos de I Am Church, ahora en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, yo te doy gracias en adelantado, porque este año sabemos que viene la prosperidad y viene la casa, Señor, donde vamos a adorarte en libertad. Señor, suelta el local que tú tienes preparado para nosotros en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, te doy gloria, porque ese local viene, un local propio, que podamos tener las reuniones, Señor, cuantas veces lo necesitemos, que no tengamos que estar dando cuenta. Señor, suéltanos el local en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este lugar, gracias por este lugar que nos abrieron las puertas, pero Señor, yo te pido un local propio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, porque no tenemos que pedir prestado, sino que le vamos a prestar a otros para que tu reino siga avanzando en el nombre de Jesús.
Jesús. Amén y amén. Aplaudile al Señor. Yo estoy creyendo la palabra. El año pasado nos dieron la palabra. Así que yo estoy creyendo. Ese local viene. Si usted tiene sus primicias, tráigalas en el nombre de Jesús. Vamos a ponerlo aparte, amén. Las primicias, si usted tiene su primicia, si ya lo dio, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Si usted está allí en internet y quiere dar en esta hora, yo creo que lo mezclaste. ¿No? Ok. Usted lo puede hacer también a través de SEO, aquellos que están dando su primicia. Aclare que es una primicia, amén. Gloria a Jesús. Bueno, gloria a Jesús. ¿Cuántos le están creyendo al Padre? Amén. Este martes, escuche, somos bendecidos para bendecir, amén. Este martes vamos a recibir 400 cajas de comida y vamos a bendecir a la comunidad. Y quizás usted me diga, bueno, pastora, pero eso es como dar limosna. No, no, no. Eso es bendecir. Y esta casa estamos para bendecir a otros. Amén. Hay gente que la está pasando mal, iglesia, de verdad. Si vienen a buscar, es porque lo necesitan. No, hay gente que viene porque, bueno, pero la mayoría viene porque tiene necesidad. Recuerde que algunos, cuando llegaron a este país, tenían la nevera vacía. Y quizás más de uno de nosotros en algún momento tuvimos ese momento donde la nevera estaba vacía. Yo sé que acá no saben lo que es eso, ¿verdad? Pero estamos para bendecir. Seguimos al aire, espéreme, porque quiero que lo compartan. Y Dios da semilla al que siembra, les dije recién, ¿verdad? Dios nos conectó con el Food Bank de Atlanta. Y el Food Bank de Atlanta nos trae aquí una vez al mes las 400 cajas de comida para repartir. Dígame si eso no es una bendición. Hay otros lugares que tienen que ir a buscarlo. A nosotros nos traen el camión hasta aquí al estacionamiento. Entonces vamos a bendecir otras vidas y vamos a hablar de Jesús. Porque esa es la idea. Que cada familia que llegue le podamos compartir una palabra, le podamos evangelizar, le podamos invitar. Así que es importante que todos los que puedan, yo necesito manos, necesito voluntarios para este martes. Al mediodía llega el camión y a partir de la 1 de la tarde vamos a repartir. Nos cambiaron el horario por la cuestión del frío, del clima, ¿ok? Entonces, yo no sé cuántos pueden estar aquí conmigo el día martes. ¿Cuántos pueden llegar el martes a darnos una mano? Amén, gracias, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno, buenísimo. Cuento con ustedes entonces, todos los que tengan las camisas de I Am Church, tráigase las camisas, póngase algo abrigadito y eso por arriba, que las camisas dicen, yo creo en milagros o he decidido seguir a Cristo. Bueno, las remeras de aquí de I Am Church, ¿verdad? Y a la gente que nos ve por internet, ore. Y todos los que estamos acá, oremos para que ese martes, al llegar las personas aquí, puedan ser tocadas por el poder de Dios. Amén. Hemos tenido fruto. Hay gente que está llegando a la iglesia de los que han venido a buscar una caja de comida. Porque acá le vamos a dar mucho más que una caja de comida. Le vamos a dar del pan de vida. Amén. Así que oramos por este martes que va a estar poderoso. Póngase de pie, nos despedimos. La hora avanzó, ¿eh? Ay, pastora, usted predicó largo hoy. No, les enseñé. ¿Aprendieron algo hoy? Amén. Bueno, bendecimos a la gente que nos ve por internet. Te invitamos. Domingo a la 1 de la tarde estamos acá. Y los martes es poderoso lo que se está viviendo. No te lo pierdas, a las 7:30. Padre, en el nombre.